Bienvenidos, hola, bienvenidos chicos. Un gusto tenerlos por acá. Ya estamos por acá. Me confirman ahí si me escuchan. Disculpen ahí la demora que tengo problemas técnicos. Pero ya Sí, estamos. se escucha, sí se escucha. Perfecto. Buenas Fuerte y noches. claro. Todo bien, todo bien. Excelente, súper bien. Esperemos que la lluvia no dé inconvenientes por ahí. Está lloviendo por ahí donde ustedes están. No, Se por mi escucha. casa Buenas todavía no. noches. Súper caliente, entonces. Todavía con calor, sí. Estoy con calor. Ok, ya casi comenzamos. Bienvenidos a todos. En un momento activamos la camarita. Muy bien, y vamos si funciona por ahí. Ok, por acá. Hola chicos, bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos por acá. Daniel, Cristian, Francisco, Oscar, Dora, hello, Eduardo, Marlene, William, Carmen, bienvenidos chicos. Gloria, bienvenida Gloria, Calvin, Johnny. ¿Sabes quién más está por acá? Tenemos a Edgar, Fernando, hello Fernando, Kevin. Y tenemos a Ingrid Blanco por ahí, que ya se nos va a incorporar con la camarita también. Bien, bueno, comentarles un poco acerca sobre mí. Mi nombre es Arely Ramírez. Voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo qué es lo que vamos a desarrollar durante la ejecución de este módulo y cómo pues, va a ser la forma como vamos a trabajar. También vamos a tener parte de clase, pero también tenemos inducción, ¿verdad? Por ser su primer día. Vamos a compartir pantalla. Me avisan cuando ya esté compartiendo. Ya se está compartiendo la pantalla, ¿ves? Sí, Excelente, ya se ve gracias, la muy pantalla. amable. Ha compartido. Okay. Si tenemos problemas ahí con bueno, ya está. Listo. Ok, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Arely Ramírez. Yo voy a estar con ustedes durante todo este módulo y pues comentarles un poquito acerca de mí para que ustedes pues se sientan en confianza de participar. Y pues de preguntar, ¿verdad? O también si tienen algún inconveniente durante el transcurso del módulo, ustedes bien pueden acercarse a través de los medios que utilizamos, que es WhatsApp, o a través de la clase, ¿verdad? Pueden consultar, ¿verdad? Si hay alguna duda o hay algo que a ustedes les hace falta, por decir algo, el usuario o cómo ingresar a la plataforma, si usted tiene dudas, pues me lo hace saber a mí también. Igual hay un equipo tras nosotros que nos está apoyando del equipo de coordinación. Le voy a poner esto para escucharlos mejor, para que se escuchen mejor de ellos. Respecto a mi formación académica, comentarles pues que he estudiado pues la licenciatura en el idioma inglés. También nos hemos acreditado con InSoftware para poder facilitar ese tipo de programas con InSoftware. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en innovación tecnológica y respecto a mi experiencia laboral, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes academias como institutos, entre otras instituciones. También, aparte de eso, pues vamos a ver por acá algunos aspectos relacionados a las tareas y las evaluaciones. Me dicen si me escuchan bien. Chicos, confirman. Sí, se escucha bien. Yo sigo Perfecto. escuchando bien. Gracias, Sí. hermano. Muy bien, vamos. Es importante hablar sobre las tareas y las evaluaciones para que ustedes vayan viendo qué es lo que se va haciendo durante todo su proceso y cómo es que nosotros vamos obteniendo por ahí los promedios, o vamos obteniendo los porcentajes de sus evaluaciones. Uno de los puntos importantes a considerar es que nosotros necesitamos tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones.
Eso es para que usted pueda, o sea, usted al final se le puede acreditar y se le pueda otorgar, ¿verdad? El diploma y sobre todo, pues, que logremos determinar, ¿verdad? Que usted ha alcanzado la competencia por el módulo. Entonces, eso es muy importante. Ese 80% se alcanza a través de, bueno, las asignaciones que nosotros hacemos durante la clase, también en la plataforma, usted puede ir viendo reflejado su porcentaje semanalmente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Nosotros realizamos esa tarea. Quiere decir que, o bien, yo también les colaboro, que la hacemos a veces en conjunto, o usted la hace después de cada clase. Quiere decir que después del tema que se ha cubierto, usted ingresa a la plataforma y realiza esa asignación. Entonces, vamos por tareas. Quiere decir que este día usted debe de realizar la tarea número uno. Entonces, y así sucesivamente va observando su progreso. Vamos a ingresar a la plataforma más adelantito y pues seguimos con el siguiente punto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAFOR semanalmente. Nosotros como inglés corporativo enviamos un registro, ¿verdad? De su progreso semanalmente. Es decir, que cada fin de semana, no fin de semana, al finalizar la primera semana, segunda, tercera semana y la última semana, nosotros enviamos un progreso, ¿verdad? Y llevamos ese registro. También que ISAFOR ingresa y pues pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ese participante? ¿Por qué no ha ingresado? ¿O por qué no tiene ciertas actividades completas? Entonces, es ahí, pues, donde usted se puede ver afectado. Y, pues, también no queremos que pase eso, ¿verdad? Sabemos que no va a pasar. Pero, por la experiencia, siempre les hacemos saber eso, ¿verdad? Que es importante que usted lleve al día sus actividades y también la cuestión, ¿verdad?, de la asistencia. Por acá les he ubicado la fecha límite para terminar el examen medio. Este examen medio se refiere a que nosotros a mitad de módulo realizamos un examen. Ese examen está alojado en la plataforma y la fecha de realización sería el 3 de mayo. Entonces, para esa fecha usted debe de tener terminado o por lo menos ese día terminar, ¿verdad?, su examen medio. Y también tenemos un examen final que se va a hacer al final de módulo, ¿verdad? Ese es el día 18 de mayo. Ese es justo para terminar, es una evaluación de todo lo que se ha visto. Es un examen, ¿verdad? Un examen de salida. Y es el mismo proceso como el examen médico. Ya les muestro un poquito más adelantito algunos detalles, ¿verdad? De semana, de qué día a qué día vamos nosotros cubriendo cada semana. También contamos con un manual. Ese manual está alojado dentro de la plataforma y usted bien puede ingresar y descargarlo. Si por alguna razón no lo ha encontrado, pues nosotros vamos a mostrarle dónde se encuentra para que usted pueda descargarlo. También comentarles que ese manual usted lo descarga. Tiene varias opciones. Lo puede digitar, digamos, puede descargar una aplicación que se llama Adobe Acrobat y ahí va digitando el documento. Entonces no tiene necesidad de imprimirlo, pero si a usted de los que se le hace más fácil, no, yo quiero el papel, yo quiero tenerlo para ir haciendo los ejercicios, bien puede hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero también les presentamos esa otra opción que es a través de una herramienta. Muy bien, continuamos con el siguiente. Okay. Tenemos algunos de los requisitos que nosotros pedimos a los participantes siempre, ¿verdad? Y pues son lineamientos, ¿verdad?, ya establecidos. Cuando usted ingrese a la sala, siempre ingrese con su nombre completo. Ubica ahí sus dos nombres y sus dos apellidos. Esto es por cuestiones de la asistencia. Algo que nos ocurre a veces es que cuando sacamos la asistencia tenemos el inconveniente de que
ingresó, por ejemplo, decía, no le cambiamos el nombre y decía dispositivo Samsung o decía algún otro tipo de nombre, ¿verdad? Entonces, cuando queremos hacer la suma de los minutos conectados a Zoom, por decir algo, usted tuvo inconvenientes, se conectó media hora, después en ese lapso tuvo alguna interrupción con su internet y volvió a conectarse después. Entonces hay que sumar, ¿verdad? Esos dos tiempos, pero no lo vamos a poder ubicar tan fácilmente si no ubica sus nombres. Entonces, para no quitarle los puntos, recuerde que necesitamos que ubique su nombre completo. Eso es por motivos de la asistencia y también para que al final a usted le sume el número de minutos que nosotros necesitamos para la aprobación del módulo. Entonces, porque va alineado, ¿verdad? Va alineado el progreso de sus tareas de evaluaciones y también va la cuestión esa de los minutos de tiempo conectado como asistencia, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos bastante importantes y tenemos nuestro punto número dos. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cuando nos referimos a oyentes, estamos hablando de que, por ejemplo, esto no va a suceder siempre, ¿verdad? Solamente si ocurre alguna circunstancia por la cual usted no pueda estar activo, es decir, participando activamente en la clase, esa sería la única forma, ¿verdad? Porque puede ser que no ha llegado a casa, que va en transporte colectivo o que va todavía hacia su casa o que tuvo alguna emergencia o pues que le pasó alguna circunstancia, ¿verdad? Esperamos que no suceda. Entonces, usted tiene que agregar la palabra oyente. ¿Por qué? Porque al final del módulo ocurre lo siguiente, que no tenemos el inconveniente de los minutos de Zoom. Entonces, le afecta en su asistencia. Entonces, de considerarlo bastante. Traten de tomarlo de una manera, digamos, para que les apoye a ustedes y nos apoye a nosotros también, para que no nos afecte a nadie, ¿verdad? No le afecte a ustedes en su asistencia y pues también que pues logre, ¿verdad? Ponerse al día, ¿verdad? Porque puede estar de oyente, pero después puede retroalimentar con los videos que nosotros subimos a Zoom diariamente. Quiere decir que todas estas clases quedan grabadas y nosotros las compartimos en un canal de YouTube. Y usted puede ingresar a verificar, ¿verdad? Qué contenido se vio durante la clase. Y de esa manera, si estuvo como oyente, puede retroalimentar también. Entonces, nosotros le ponemos a usted diferentes tipos de posibilidades, opciones, ¿verdad? Para que usted pues, no se vaya sin lo que en sí el beneficio, ¿verdad? De su beca. Otro de los requisitos que nosotros pedimos es tener la cámara encendida, ¿verdad? Porque eso nos muestra su participación, nos muestra que usted ha estado activo, ha estado participando y pues que está activo, ¿verdad? Que no está durmiendo. Pero no, a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Bueno, nada más comentarles eso, la cámara encendida durante toda la sesión. Y también tenemos el otro punto que es minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Porque a veces cuando participamos se escucha que un perrito está ladrando, pero no está solo ladrando, está ladrando muy fuerte. O hay demasiado ruido porque hay personas hablando, o está el televisor encendido y nosotros estamos en la clase. Entonces, nada más solicitarle su colaboración para que todos pues todos se sientan bien y que todos puedan participar y que todos puedan disfrutar y escuchar de la clase, ¿verdad? O también nos puede hacer saber a través del chat si hay algún motivo, ¿verdad? Por lo cual no puede activar su micrófono. Y algo que solicitamos siempre es pues, participar, ¿verdad? Un nivel 1. Así que todos vamos a participar, hasta yo voy a participar. Bien, no sé si tienen dudas hasta el momento, chicos. No, todo está bien. ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Bien, seguimos acá con
el siguiente punto, que es la asistencia. Necesitamos que tener una asistencia perfecta. Sabemos que es difícil a veces porque se van de trabajar, pero también solicitamos pues que tratar de alcanzar este 100%, ¿verdad? No es un 100%, podría ser un poquito menos, pero nosotros tenemos como el 80, 85%, pero tratemos de estar 100%, ¿verdad? A cada clase. Y para que podamos cumplir, ¿verdad? Con estos 120 minutos de clase, es decir, empezamos a las 8, terminamos a las 10. Y para que su asistencia pues se haga efectiva y que no le reste ningún porcentaje, porque al final, cuando nosotros vamos viendo semana a semana, vemos cómo sube o cómo baja ese porcentaje. Entonces, sí es bastante, a veces podemos decir, ah, una clase, dos clases, pero al final sí ya suma bastante tiempo. Entonces, sí le afecta. Bien, seguimos acá. La asistencia se toma en dos ocasiones, aproximadamente a las 8:30, 8:20 o al final, ¿verdad? De la sesión. Y para tomar esa asistencia como válida, usted debe decir present o puede decir presente y tener su cámara encendida. Entonces, ese es un aspecto para que nosotros pues podamos tomar como válida esa asistencia. También al final de cada clase, nosotros proveemos sesiones uno a uno disponibles para cada participante. Quiere decir que, por ejemplo, iniciamos con la persona que está el número uno en la lista e iniciamos, ¿verdad?, con esa sesión de 10 minutos donde le puedes poner sus dudas acerca del tema o pues acerca de algo que no le haya quedado claro o alguna duda que pueda surgir, ¿verdad? Que podemos preguntar, no pregunte esto, ¿verdad? Entonces, bien, puede hacerlo. Y los permisos no están disponibles. Entonces, por eso es que nosotros les ponemos ahí la opción que esté debiente, porque no se otorgan permisos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este momento? No, por el momento ninguna pregunta. Ok, perfecto. Dígame. Yo solo una aclaración, Lick. Dígame. En WhatsApp compartieron una parte en la que en caso que se presentase una emergencia, sí puede uno, siempre y cuando sea justificable, la no asistencia a alguna clase, ¿va? Pero esos van a ser casos especiales. Correcto. Ajá, de ahí Sí. pues lo demás, pues todo está claro. Okay. Sí, correcto, sí, por supuesto, si tuvo una emergencia, pues no podemos hacer nada en ese caso, ¿verdad? Más que pues apoyarle, ¿verdad? Y ser flexibles en ese punto. Sí, okay, bueno. Gracias. Ok, bien, continuamos. Bien, por acá tenemos